Antes de hablar de nuevas tecnologías, es necesario repasar un par de conceptos: técnica y tecnología. ¿En qué piensas cuando escuchas estas palabras? Probablemente pensaste en habilidades para resolver algo, o en los dispositivos que nos rodean cotidianamente, como los teléfonos inteligentes y las computadoras. Y de alguna manera estás en lo correcto. Sin embargo, la definición e implicaciones de estos conceptos pueden ser más complejos. Comencemos con lo que nos dice la RAE sobre estos términos. Técnica. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Habilidad para ejecutar cualquier cosa o para conseguir algo. Tecnología. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. Retomemos algunas ideas de estas definiciones. Técnica, entendida como un recurso o habilidad, y tecnología como un conjunto de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento. Aún no vamos a entrar en las implicaciones del conocimiento científico. Para hacer nuestro repaso, retomaremos el texto titulado El gesto y la palabra de André Leroy, en donde explica algunos aspectos sobre la evolución de la humanidad. Leroy expone cómo las técnicas y las tecnologías se fueron desarrollando a la par del proceso evolutivo del hombre, al paso que la anatomía del lomo cambiaba. Las primeras técnicas a las que hace referencia son las desarrolladas para la producción de productos líticos. En estos casos específicos, tenemos un mismo principio, golpear una roca contra la otra. Sin embargo, tienen sus diferencias. La más notable es desde el ángulo del cual se golpea, dando como resultado productos notablemente distintos. Leroy interpreta la técnica como un gesto. La marca que deja la técnica al golpear una piedra contra la otra es un gesto. Y el conjunto de gestos puede ser interpretado como un tipo de lenguaje. Y el conjunto de piedras líticas como unas tecnologías que ayudaron a resolver necesidades de supervivencia, como la cacería o para cortar algún fruto. Leroy expone que el habla surgió posterior a las técnicas y las tecnologías. El movimiento de la lengua en un principio era solo para resolver necesidades de alimentación y después surgió la fonética, lo que nos da cuenta de que la tecnología tenía un objetivo específico y era la comunicación, que ayudaba a explorar, a percibir y a actuar en el mundo. Las técnicas y las tecnologías también están acompañadas de formas de pensamiento. En el desarrollo y evolución del Homo sapiens, este pensamiento era mágico-religioso. Sin embargo, puede interpretarse como un tipo de conocimiento. ¿Por qué regresamos tanto en el tiempo para hablar de estos términos? Lo que nos interesa destacar es que las técnicas y las tecnologías son tan antiguas como la historia de la humanidad y, por tanto, dan cuenta de las sociedades que las producen. Están estrechamente relacionadas con la solución a problemas y/o necesidades. Que las técnicas y las tecnologías como gestos, lenguajes y formas de comunicación dan cuenta de las habilidades adaptativas de los seres humanos. El desarrollo y uso de técnicas y tecnologías tiene implícitas formas de conocimiento y a su vez producen conocimientos nuevos. En resumen, entendemos la técnica como una práctica o habilidad para resolver algo.
y la tecnología como un conjunto de técnicas articuladas por formas de pensamiento y conocimientos prácticas. Más adelante, hablaremos sobre las implicaciones de las técnicas y las tecnologías con relación al conocimiento científico.